Rufini. Oye, todos tenemos talento, Daniel Marquina. Todos tenemos talento, todos tenemos dedicación. Es exclusivo de unos pocos o de la superestrella, ¿no? La UPC te ayuda a descubrir ese talento y llevarlo al máximo. El cierre de inscripciones es el 16 de mayo. Tres días te quedan, ¿ah? Tres días. Infórmate al 610-5030 o en www.upc.edu.pe. Exígete Innova UPC. UPC con la mañana maldita. Yo comeré la próxima primavera. Si pasta sin un pan de arroz. Mañana maldita está de aniversario. Estamos de aniversario, pero le paramos bola a la mañana maldita. Es chévere. Maldita mañana es pucha, que horrible. Claro. Y eso nos estamos concentrando en que nos cuentes tu peor mañana. Giovanna Cruz, la peor mañana fue el que levantarme y nadie había llegado a casa. Encima la refri estaba vacía. Y estaba Missy, así que estaba asada para cuando llegaron. Saludos, malditos, muchas felicidades por un año más de alegrarnos la mañana. Gracias. A su madre, ¿te imaginas llegar a levantarte asado y todo el floro? Pero ¿cómo que nadie había llegado a la casa? ¿Se levantó y nadie había llegado a la casa? ¿A qué hora te has levantado? ¿A qué hora te has levantado tú? A las 5 de la tarde, ¿qué cosa? ¿O te has levantado a la 1 de la mañana y todos habían un tono? ¿Qué ha pasado? Roxana Ono, chévere programa. Llego todos los días al colegio, mijita. Y una mañana al salir tan apurada por la hora, no me di cuenta que mi llanta estaba baja. Avancé dos cuadras y tuve que parar en medio del cruce de Avenida Javier Prado y Aviación. ¡Horrible! ¡Azu, qué rico cruce todavía! Todavía ahí, qué piñata por mi madre. ¿Eh? Jenny Ormaza. ¡Feliz aniversario, malditos! Gracias, Jenny Ormaza. Mi peor mañana fue cuando no me quería despertar y mi mamá me lanzó al gato para que me rasguñara. ¿Qué? ¿Qué cosa? Eso no se hace con el gato, ¿ah? Tremenda malvada la madre también, ¿ah? Dennis Williams, Huancahuire, la peor mañana para mí es cuando prendo Radio Planeta a las 6 a.m. y escucho que no están los dos juntos. Es que no es lo mismo, dice. Es verdad, no es lo mismo. Nosotros somos como hermanitos y a meses. El programa está diseñado para que seamos tres. Falta uno, algo falta. Feliz aniversario, maldito, dice ahí Dennis Williams, Huancahuire. Miguel Mestanza, feliz aniversario. Primera vez que escribo, pero yo escuchándolos por años. ¡A su madre! Mi peor mañana ha sido cuando tuve que trabajar de madrugada un día y al día siguiente tenía parcial en la universidad a las 8. Terminé de chambear a las 6:30, así que tuve que volar a la universidad y en el carro repasar el curso y tomar desayuno parado con tanta gente. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Pablo el Fénix. Mañana maldita, cuando me llame mi jefe desde las 7 de la mañana, cuando no hay café. Feliz aniversario, maldito. ¿Qué jefe de mela, ¿no? ¿Qué tal desgraciado? Oye, oiga, Pablo el Fini, ¿no hay café? ¡Robles! Así, ¿no? ¡Jorge! Sí, ¿qué pasa? ¡No hay café! Pero usted me ha contratado como ingeniero. ¿A mí qué me importa? ¡No hay café! Buenos días, malditos, dice acá. Pero no dice. A mí no me pagan por trabajar. No dice acá quién puso este. Bueno, se me pasó. Mi peor mañana es este, es mi segundo día. Amanecí haciendo tareas gracias a la Miss Teresa de Idat. Nos mandó a hacer una enciclopedia Marvel de 140 páginas en un mes. ¡Matadazo! Una enciclopedia Marvel. Manja, qué piñata. Ay, ay, ay. 6:56. Se viene Maldita American. 6:56. Se viene Maldita American Idol con un clasificado, clasificada más. 6:56. Apúrate. ¡Ejola! De vacaciones yo. No importa. Apúrate. ¡Escolar! Ya que los odio.
Nosotros regresamos con más. Estás en la mañana maldita aquí en Planeta. Tu música en inglés. Tu música en inglés. Maldita American Idol. Gracias a Británico, el inglés que te da el poder de salir al mundo. Oh, Morena, my nose is red. Oh, Morena, I like your head. Ay, mi amor, cómo se nota que I like your head, o sea, que te gusta mi jeta. I like your head, mi amor. Ay, qué malo. ¿Cómo? Ay, qué malo tu inglés. Es que lo que pasa es que yo no llevo cursos en el Británico, mi amor. Tienes que llevar, pues ya te he dicho. Oye, porque conocer a Mickey en Orlando, entrevistarse con el decano de una universidad londinense, conversar con el CEO japonés de tu compañía, son edades diferentes, necesitan un inglés diferente. Por eso, en el Británico, contamos con programas especialmente diseñados para cada etapa de la vida, desde infantes hasta adultos. Británico, aprende el inglés que te da el poder de salir al mundo. Británico con Maldita American Idol. Y con la mañana maldita corazón. Very beautiful combination. Mi amor, ya tenemos una llamada. Aló, corazón. Aló. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Nerviosa. ¿Cómo? Tranquila, tranquila. Que hablamos con Fernanda Ramos, ¿verdad? Sí. Fernandita, ¿cómo estás, mi amor? ¿Con qué canción clasificaste? Cuéntanos. Sour de Natalie Imbruglia. Qué lindo. ¿Y ahora cuál vas a cantar para demostrar tu poder? Move de Little Mix. Move de Little Mix. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué colegio estudias? ¿Qué haces por la vida? Cuéntanos un poquito, mi amor. Tengo 14, estoy en el colegio Aplicación San Marcos. Y bueno, por ahora me dedico al canto, nada más. ¿Aplicación San Marcos? Qué lindo ese colegio. Qué lindo, Dios mío. Escúchame una cosita. Ya, ahora sí, ¿estás lista? Sí. Con tranquilidad, mi amor. Vas a ver que todo va a fluir, te va a salir muy bien. Entonces, cántalo así y mucha suerte, mi amor. 1, 2, 3. Suerte, corazón. Tell me your name, I got a fever for ya. I just can't say, but there's just one problem. I'm a bit old school, and it comes to loving, I'm chasing you. Been waiting, I'm on the road. You got to let yourself go. You know that I've been waiting for you. Don't let me stand all by myself. Since I ain't looking at no one else. Ay, no qué, más, lindo, qué lindo, qué lindo, hasta no ahí nomás. Mi amor. Muy bien. De lo bueno poco, mi así amor. Es, qué lindo, me encantó. Claro que sí, mi amor. Muy bien, chibola. Ay, cada día me sorprendes más, mi amor. Yo ya tengo ya mis candidatos, ya. Yo ya tengo mis candidatos. Bueno, mucha suerte. Ojalá estés en la final, mi amor. Sí, mi amor. Yo, como digo, yo ya tengo mis candidatos, mi amor. ¿Los candy qué? Mis candidatos, ah, mi yo amor. Soy Candy Crush. Ay, mi amor. Bueno, sobrina, ¿quieres mandar saludos o no? Sí, quiero mandar saludos a toda mi familia y a... todas mis compañeras de Colegio Aplicación San Marcos. Ya, mi amor, que te vaya bien, mi amor. Te mandamos un beso con sabor a gato. Que te vaya bien, mi amor. Chau. Chao. Ya se quedó dormida, creo. Ahí está. Ay, va a decir. Bueno, nosotros nos vamos, negra. Nos vamos. Gracias, Británico, por estar con Maldita American Idol. En Planeta, tu música en inglés. Maldita American Idol. Gracias a Británico, el inglés que te da el poder de salir al mundo.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, Gonzalo Torres, no nos imaginábamos que esto iba a pasar en la cabina. Impresionante, se armó el tono aquí en la cabina de La Mañana Maldita, y es que estamos de aniversario. Claro que La Mañana Maldita cumple un año más, y como decía más temprano, esta Mañana Maldita no se haría sin ustedes, que son los fans, los que nos escuchan, los que se levantan tempranito, ponen la radio, a pesar de que no tienen que levantarse temprano de repente, o que nos escuchan desde hace tiempo también. Claro que sí. A los fans de hace tiempo, y les agradecemos un montón, y acá la pasamos bien, celebramos con ustedes, y gracias, estamos acá también con fans, pues, que han venido. Claro. De toda la vida, está el Oñoño, y también está la Chinerita, está también Joao Puente, y está Moniva, pero en espíritu. Moniva, que nos ha mandado, gracias Moniva, que nos ha mandado su Moni Cupcakes. Están buenos, ¿ah? Muy ricos, la verdad que sí, estamos pasándola de maravilla. La verdad que este programa se hace para que la gente que esté escuchando de alguna u otra forma colabore y haga también el programa, así que sin ustedes no somos nada, nosotros solamente cobramos. Así son es. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Entonces sí somos algo. Ah, qué buena. Oye, aquí estamos en La Mañana Maldita y también leeremos algunas cosas tipo las malditas mañanas, ¿no? Algo que no te haya, que te haya pasado mal, ¿no? Que te haya ido mal. Claro que sí. En la mañana. Por ejemplo, acá, Pieri 15, estar saliendo y que se te pasen tres carros seguidos y tener que esperar tres horas para que pase otro. Álvaro Álvarez, Mañana Maldita, cuando te levantas a comprar pan y no hay. Qué feo esa vaina, ¿no? Que te mandan a... Y sobre todo cuando estás bien angustiado de pan. No, y aparte, ¿te imaginas un desayuno sin pan como que medio tela, no? Un desayuno peruano sin pan es más telaraña y te vas a... Y no, señor, disculpe, no hay pan. Solo tenemos pan popular. Eso también, Daniel Citro, Norevos, Terry McGuinness. Tener todo listo para un viaje y levantarte con una gripe de los mil demonios. ¡Pala! ¡Ah, qué feo! Joseph Villaizán, estar yendo en el micro y en medio camino... ¿Te acuerdas que te has olvidado la billetera? Y como oso... Transpiré como M para cobrarle al cobrador con llaveritos de mis llaves, pero nunca olvidaré ese derroche. ¿Qué puedo pagar con llaveritos? Señor, ¿le puedo pagar con llaveritos? Con llaveritos. Señor, ¿el cobrador le puedo pagar con llaveritos? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Pero bueno, así es. Gracias a todos los que también nos están mandando saludos por el aniversario. Gracias a toda la gente que está colaborando con el tema, con el hashtag Mañana Maldita. Así es, el hashtag. Le pedimos que en el Twitter, hashtag Mañana Maldita, por favor, ya que queremos entrenamiento. Ya. Nada más. Ya está, nosotros regresamos al toque, seguimos disfrutando acá, mientras está sonando un recuerdazo con los Black Eyed Peas, esto es Where is the Love, Black Eyed Peas y Justin Timberlake aquí en Planeta. Tu música en inglés. Again. Ball, ball, ball. Here, I'd hit it on the hitty with my team.